¿Qué tal, amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy, en vivo, este partido de eliminatorias. Esto va a ser magnífico. Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta Copa, ¿eh? Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá no, nadie se quiere quedar a mitad de camino. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho, mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el mediocampo? ¿Te gustaba dar entrevistas, Mario, cuando jugabas? ¿No más aprovechando el tiempo? No, la verdad que no me gustaba la entrevista, pero nunca rechacé ninguna. Pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Y ahí va avanzando nomás. Gran pase, puede ser. Esto termina en gol. Muy buena tapada de este arquero. Toca la pelota con las manos y falta. Esa pelota puede pasar al medio. ¡Afuera! Que hemos visto el primero del partido. Y acá si no tenemos la repetición de una pared, que es el comienzo del gol. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Venga. Esa es muy buena pelota.
Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ojo, que hay chance por el medio. Brillante cambio de juego. Va a intentar cruzar el balón. Barba, intercepción del juego. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Esta puede ser buena. Y fue buena, magistral la recuperación. Alonso. Esta jugada podría terminar en gol. Tapa el arquero y sigue el juego. ¡Gol! ¡En qué momento! Yo no sé si el arquero le dio ventaja o qué. Logró bloquear ese... el impacto inicial, el tiro bastante complicado que tenía, pero bueno, no lo pudo contener, dio rebote y lo aprovechó el rival para convertir. Y la pizarra por ahora 1-1. Zambrano. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Toda la responsabilidad de que este partido esté emparejado es gracias a este gol que vemos de nuevo. Este sí que le dio con alma y vida, ¿eh? Para ponerla a la izquierda del arquero, nada que hacer. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y hasta acá llega la acción. Mira si se tiene ahora la contra. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Zambrano. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Buen trabajo del arquero. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Aleja la pelota de su portería. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Cierra bien el centro. Lateral. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño.
Pierde la posesión. Zambrano. Han regalado la pelota. ¿Le parece que era para levantar la bandera? ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. Le cobraron posición adelantada. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Guarda que voy a gritar! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! La verdad, Fernando, la definición espectacular. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. Interceptando el pase. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ver ahí en la recuperación. Oshay filtró una buena pelota. Pone fin al peligro. Ahí va la pelota en el área. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tsunami de oportunidades en el área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Mano. Venga, así se van a quedar, tocando de un lado a otro, están cómodos. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Pase bastante peligroso. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. El córner que llega al área. Se frustra el córner. Tiene
tiene que intentar cruzarla. Ahí llega el centro. Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y estos lo pagaron. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Vega. Excelente pase. Y hasta ahí llegó esta jugada. ¿Qué pasó, papá? ¿Se te perdió la pelota? Y ahí está, tiene la bocha otra vez. José. Oportunidad desperdiciada, habrá saque desde el fondo. Hay que tener una capacidad impresionante para poder meter esa pelota arriba y por el centro del arco para marcar este gol. Venga. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Si la clavaba desde ahí era un golazo, pero si a la doña le pongo ruedas le hago bicicleta. Anota, Fernando. Potencia, perfecta. Dirección, perfecta. Pero un poquito arriba. José. Se abre camino sin problemas. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Esa pelota es buena, cuidado. Suben la pelota en una maca y la mecen de un lado a otro en el orden, tratando que el rival se desordene. Se saca la pelota de encima. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Zambrano. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Qué gran servicio! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Atento que ahí nomás cae la pelota. ¡Se come un águila el arquero! Y de ahí le pega.
¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Muy inteligente cambio de frente. Ojo, atentos, puede haber daño acá. ¡Se viene y está! ¡Está el hat-trick! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. ¿Qué manera de terminar la jugada? ¡Por el amor de Dios! ¿Y esa pelota? ¿Dónde iba a terminar? Allá, al fondo de la red. ...3 a 2 en la pizarra. Vaya festival de gol. José. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. El córner que llega al área. Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. Vega. Alonso. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. Bueno, esa sí tiene el centro. Hay espacio suficiente para avanzar. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Vega. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Sigue sin parar, gana terreno. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Vega, ya le está viendo, se viene una oportunidad. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Tal y como venía, no lo dudó ni mucho menos, puso muy bien el pie y allá salió la pelota a la izquierda. ¿Qué iba a hacer el arquero? Ha llegado bien a bloquearlo. Esto es penal, pero clarísima la mano. Van a inflar la pizarra nomás. ¡Gol! Y convierte el penal.
La verdad, Fernando, que ya desde un comienzo, cuando puso la pelota en el punto de penal, ya sabía cómo le iba a pegar, ¿eh? Perfecta. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Este equipo, con esta defensa, no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Y es así como termina el peligro. Hay jugadores que ya saben lo que iban a hacer, ¿eh? Al tirar un penal. Y este sí que lo sabía. Fuerte y a un costado. Arriesgado, porque se podía afuera. Sí, pero entró. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. ¡Atento que mira el arco! Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Atajada que se acaba de mandar, pero atentos que hay bandera levantada. Ahí lo dejó sentado al rival. Buen centro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Zambrano. Esa pelota no es más de ellos. Tremendo descuido de este jugador. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Todo quede buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. O'Shea. 5 minutos más. Puede llegar al descuento. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Otra vez a jugarla desde el córner. Córner al corazón del área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Otro tiro de esquina más. Llueve el córner al centro del área. Bien bloqueado eso. Recupera, y ojo que hay chance. Buena la del portero. Así de fácil se ha quedado con la pelota.
O'Shea. Continúa con el esférico. Para recortarlo a uno. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición, el arquero hizo todo el esfuerzo posible. Controla el primer disparo que iba al segundo palo, pero en el rebote se aprovechan los otros delanteros y marcan el gol. Cuatro a tres, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Para. ¡Ojo que aquí hay gol! ¡No, hombre, jefe! ¡Dedícate a jugar básquet mejor! Por fin el árbitro señala el descanso, lo merecemos todos, creo yo. 4 a 3 está el partido. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? Formidables. Y cuando se le prende la lamparita, no hay quien lo pare, ¿eh? Está demostrando que es un fenómeno y qué suerte este equipo que lo tiene. Ha comenzado el complemento y este partido no ha dejado de sorprendernos, Mario. La verdad que no. Ojalá que el objetivo de los dos siga a seguir sumando y que aumente la tensión en el partido. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Esta tarjeta es de color yellow. Ya, claro, ya era normal, ya lo había perdonado demasiadas veces. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias, se llevó por delante al contrario. Centro preciso al segundo palo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Zambrano. Han llegado bien esa pelota. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Guarda con ese, qué buena. Han perdido la chimbomba. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí está, alejando el peligro. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Le metió muchas ganas ese pelotazo y al final termina todo en lateral.
muy inteligente cambio de frente. ¡Qué linda bocha! Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. ¡Muy cerca! ¡Una de las grandes atajadas del partido! Avanza firme con el balón. Ahí la puede pasar por el centro. ¡Ocasión del empate! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Zambrano. ¡Qué pelotita le han metido! La pelota sigue con vida, gran atajada. Qué bien que controla el arquero, pero con la que sacó anterior, mamita. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? ¡Le pega el arco! ¡El travesaño le dice que no! Termina así la jugada. ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Y este equipo que sigue buscando ese gol que marque ya el resultado definitivo. Pero el arco le dice que no. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. El córner que llega al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Fácilmente se limpia del contrario. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Ahí se viene el córner, poder ampliar la ventaja. Tiro de esquina al centro del área. ¡Mira el frentazo! ¡Arriba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! Mira, por centímetro no entró esa pelota.
No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Hay momentos que hay que pegarle larga distancia, pero era demasiado. Le pega con mucha fuerza, pero esa pelota se fue muy desviada. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Esto lo gritamos. Casi, casi, casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensa. Qué reflejo del defensor. Otra oportunidad perdida. Estaba justo en ese sitio. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Para el primer poste. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Se viene y no deja de avanzar. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie. Y ahora es pelota de ellos. Zambrano. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Bien tapado ahí. Centro al área, muy congestionada. Se nota el trabajo detrás de este equipo. ¡Ojo que acá hay gol! Una definición muy pobre, parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo, así le tiraron un peluchito, Fernando, por el amor de Dios. Esto puede terminar en gol. Y de ahí le pega. No pasó nada con el disparo, tarea fácil para el arquero. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Le han perdido la pelota ahora. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Ojo que hay chance por el medio! Ha sacado una nueva pelota desde el fondo. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. A ver, que alguien me explique cómo puede... fallar esta clara oportunidad de gol. Muy inteligente cambio de frente. Hay peligro en el pase, ojo. Sigue en marcha el ataque y hay opción. La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si servirá de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Está preparado el cambio.
Corta bien esa pelota. Alonso. Desde ahí no falla. Espectacular atajada. Cubre bien esa pelota. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección, pero enfrente tienen a un gran arquero. Buena pelota entre líneas, hay chance. Gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Ahora decime, explícame, ¿por qué el arquero estaba mal posicionado, Fernando? La pelota viene de un lado y él estaba tomando mate en el otro arco. No lo sé, no lo entiendo. Tendría que estar un poquito más pendiente de lo que está pasando en la cancha, ¿no? Son 8 goles los que han anotado. Ya se ponen 5-3. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Buena recuperación en zona de peligro. Pierden el balón. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Ha sido un disparo espectacular que ha estado cerca de entrar. Lo quiso sorprender de larga distancia y a punto estuvo, ¿eh? Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Vega. Brillante cambio de juego. Qué buen pase ha metido. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Preciso el balón atrás. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y bueno, con esto se acaba. Tapa bien el balón. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Muy bueno el centro atrás. Se lo deja de cara a gol. Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino.
¿Se acercarán al rival? Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Llueve el córner al centro del área. Y hasta acá llega la acción. Pelota que va larga. Pero el portero continúa con precisión. Había dado la ley de la ventaja. Termina señalando la falta anterior. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Zambrano. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Pase bastante peligroso. Cuidado con esto, puede ser. Cuida bien, la pelota no se detiene. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Detengan el juego que está adelantado. Qué bien el juez de línea, ¿eh? Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Qué bien cómo llega a meter esa pelota. Ha hecho muy bien. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Ojo que esto es tarde igual, pero busca redención. ¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Tsunami de oportunidades en el área. Oportuno en la recuperación de la pelota. Y la bocha que vuelve. Continúa con el esférico. Guarda que este puede ser la acción defensiva del día. Zambrano. Vega. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, Zambrano. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner a la olla.
Corta bien esa pelota. Oshay. Esta pelota es de ellos. Zambrano. Se equivoca, va la entrega. Y míralo cómo se va al arco rival. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. ¡Mira la pelea! Ese balón que sigue con vida. Vega. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. Y consigue dejar la marca atrás. Gran pelota atrás. Tapa el arquero y sigue el juego. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Se viene el tiro de esquina al área. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Entusiasmadísimo va al arco rival. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Balón a la bolsita del arquero. Tapa bien el balón. ¿Lograrán achicar diferencias? La pelota sigue con vida. Gran atajada. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Alonso. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Pase bastante peligroso. Bien ahí, magnífica atajada. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Tsunami de oportunidades en el área.
Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Acaban de desperdiciar y es de no creer un contragolpe fascinante. O'Shea. Interceptando el pase. Vuelve la número 5 para la portería con este movimiento. Vega. Ya tiene compañero cerca. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Ha sido muy importante, ¿eh? Puso a prueba que el equipo que está en la segunda ronda tiene mucho que decir. Parece que hemos visto el... Esta jugada podría terminar en gol. Tapa el arquero y sigue el juego. ¡Gol! ¿Y en qué momento? ¡Guarda que voy a gritar! Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Lo que ha salvado una clase de enfrentado. Ahí llega el centro. Atentos, puede haber daño acá.
¡hat-trick! ¡Qué pelotita le han metido! ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Enorme ese arquero que es! Van a inflar la pizarra nomás. Córner al corazón del área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo. Para recortarlo a uno. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. ¡Y está! ¡Gol! 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 Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Por eso que fue lejos igual, mano. Preciso el balón atrás. ¿Se acercarán al rival? Ojo que esto es tarde igual, pero busca redención. Pase bastante peligroso. Bien ahí, magnífica atajada. Acaban de desperdiciar y es de no creer.